¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarme de nuevo en Cita Consciente Contigo. Hay que aprovechar cada instante, estemos donde estemos. Eso hay que tenerlo siempre muy claro y no podemos esperar a otro momento porque quizá ya haya cambiado. No sé si te pasa, pero a veces creemos, decimos, pensamos que estamos presentes, que estamos viviendo el aquí, el ahora, pero por un motivo o por otro no sucede. ¿Te pasa? A veces, como digo, decimos que sí, pensamos que sí, pero nos encontramos en que por una razón o por otra, da igual, o al menos esa no es, digamos, la causa, ¿no? Pues nos encontramos en que hay algo que nos desvía de este momento, de este presente, el que estás, en el que vives. Y ojo, porque a veces nos puede llevar a un mal mayor. Podría ser que depende de donde nos encontremos, nos pueda causar un accidente. ¿Por qué? Porque pueden provocarnos despistes. También es cierto que esa falta de atención nos puede abrir o nos puede dar lugar a encontrar pues una respuesta o dar ese paso que estábamos buscando. Hay que tener claro que si te pasa, pues ver dónde estabas y ver qué te está sucediendo. Eso es lo que va a marcar esa diferencia, ¿vale? Es lo que va a hacer que realmente pues te haga ser consciente de si estás en el presente o no. Aunque en ese momento no estés viviendo o justamente en ese momento, en lo que estés haciendo, porque te has ido pues pensando en otra cosa, pues te va a dar saber dónde estás. Te lo voy a poner en un modo más gráfico, que a lo mejor pues no lo estoy haciendo de manera que tú lo puedas entender, o sea, como yo lo estoy explicando, ¿vale? Hace un momento estaba en la ducha. En vez de estar pues conscientemente pues duchándome, estaba pensando, ¿vale?, en el proceso de un compañero en el que estaba. Yo estaba pensando qué bien que ha llegado su momento y pues ha dado ese paso de sanarse, ¿vale? Mi pensamiento podría ser que no es justificable, por eso digo, porque no hay ni un buen pensamiento, ni un pensamiento erróneo, ni un pensamiento malo. No, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿vale? No vamos a decir, ay, no, es que como estaba pensando algo bueno, tiene excusa. Para nada, ¿vale? No. No. No vamos a caer en esa tontería. Vamos a llamar a las cosas por su nombre y no tenía lugar, ¿vale? Vamos a ser coherentes con nosotros. Está muy bien que cada uno tiene su aprendizaje, cada uno tiene su momento, su lugar y perfecto, pero no procedía, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasó? Pues pasó que yo, por norma general, mi supermelena, que aún está, ya veis que aún está un poco mojada, hago dos veces de jabón, ¿vale? Y después una, pues depende, pues si toca mascarilla, qué tipo de, ¿vale?, de siguiente paso le haga. Bueno, pues en mi súper despiste o súper no estar en el presente en ese momento,
Hice tres, que no pasa nada, claro, claro está, ¿vale? No es algo más allá. Es solo el que veáis algo práctico y a lo que os quería explicar. Pues en vez de coger, yo tenía, por norma general, como digo, tengo en el lado izquierdo la parte de jabón y en la parte derecha, pues digamos lo que es el producto de mascarilla, ¿vale? Con lo cual, champú a la izquierda, ¿vale? Había echado ya dos veces de champú y en la derecha tenía la mascarilla y un champú porque el otro se me estaba terminando. Con lo cual, por si se terminaba, ya tenía uno nuevo. Vale, el bote es bastante diferente de la mascarilla con el de champú. Nada que ver, mascarilla bajito, algo así, redondo, o sea, nada que ver. Y el de champú es alargado y estrecho, o sea, no tiene nada que ver. Mi no estar en el presente cogió, iba con, le tocaba, como digo, momento mascarilla, pues no, chicos, pensarlo dos veces, cogió eso sí, la cantidad de mascarilla, o sea, poquito, y el bote de champú nuevo, eso sí. ¿Por qué? Porque está, primero porque estaba en el lado derecho. Bueno, el consciente fue a su lado. Perfecto. El bote obviamente era el no correcto. ¿Qué pasa? Como digo, en este caso no pasa nada, claro que no. Pero es el no estar presente y el ni siquiera mirar. Simplemente el estar pues divagando en otra realidad, en pues en este caso era pensar en que, bueno, pues como os digo, esta persona que, bueno, pues había dado un paso más allá, se había visto realmente en cómo estaba su proceso, su vida, y había dado pues ese paso. Como digo, no es justificable el cómo estamos, el qué estamos pensando, si es algo bueno o no tan bueno, si creemos que es mejor que lo que otra persona puede estar pensando, si estamos pensando en la lista de la compra o si una persona, o estamos pensando en una persona que estaba enferma. No, no es justificable para nada, ¿vale? Es vivir en el presente. ¿Por qué? Porque imaginaros que esto sucede si voy conduciendo, ¿no? Puede ser que nos despistemos más de lo que creemos. ¿Qué sucede? Sucede que, como digo, este ser consciente de qué está sucediendo, cómo reaccionamos ante esa situación. En mi caso, podría haber tirado el producto, podría haber, no sé, reaccionado contra mí, reaccionado contra mi persona, contra mi ser. El cómo reacciones y cómo respondas ante esa situación va a marcar esos procesos y esos modos, esa manera y ese conocimiento de cómo estás, de dónde estás y saber si realmente es algo puntual y si te va a decir el cómo va a ser tu siguiente paso. Para mí era un claro ejemplo de lo que iba a venir en el vídeo de hoy, en esta canalización. ¿Por qué? Porque ya había tenido un pequeño encuentro justo pues antes de la ducha y bueno, pues un poquito después se fue tornando pues ese espacio y darme la oportunidad y el que no fuese también que no girase en torno a ello, sino el cómo reaccionar. Como digo, el cómo fue todo, el después que se mantuviese el encuentro y cómo iba a ser la mañana.
¿Cómo iba a ser todo? Porque a veces tenemos unos planes, tenemos unas ideas, unas intenciones y unas pautas que a veces también escapamos de nuestra realidad y nuestros dones, nuestra esencia, pues nos dice mucho y a veces nos pitan los oídos porque no queremos oír lo que tenemos dentro. Y quizás nos duelen demasiado por escucharnos muy poco. Deja de buscar la perfección y simplemente escucha a tu cuerpo, escucha a tu alma y déjate llevar por lo que cada momento te trae. Feliz presente, feliz vida, feliz ahora.